alguno de ustedes tres puede explicarme qué hay una fotografía circulando por todo el mundo y hoy en las portadas de todos los periódicos de Bruce Jenner ya vuelto mujer con el cantante de Rake? Y muy sonriente, ¿eh? No. ¿Me pueden explicar qué hace? O sea, sí es interesante que el cantante de Rake haya conocido a Caitlyn Jenner, pero que en la portada, en las portadas de todos los periódicos y en, hasta en el New York Times. Mira, no es Caitlyn Jenner. Se parece muchísimo, sí. Es Kate del Castillo con el hijo del Chapo, el que levantaron en Puerto Vallarta. Ok. Como quien dice, acabo. ¿Qué? Bueno, no dije nada. Oye, es que bueno, esta imagen fue encontrada en los celulares que fueron hallados en este lugar donde los levantaron en la leche. Ajá. Y en el marco de la investigación del secuestro de 6 personas en Puerto Vallarta, Jalisco, se encontró en uno de los celulares abandonados al interior de un vehículo en el lugar del plagio una fotografía de la actriz Caitlyn Jenner del Castillo. Ajá. Junto a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo. Que esa foto se le hicieron cuando Kate fue a conocer al Chapo con Sean Penn. Ah, pero ¿a poco no se pare? Ya se confirmó porque se decía que no se sabía dónde, cuándo y cómo era la foto. Bueno, algunos periodistas han indicado eso. Sí, ah, ok, hasta donde yo me quedé. Después sabes. ¿Pero a poco no se parece el hijo del Chapo al cantante de Rey? Mira, el cantante de Rey sí podría estar con Caitlyn Jenner. Sí podría estar, podrían ser muy amigos. Pero ¿puedo no le da un airecito? Sí, sí, tiene razón. O sea, así de primer golpe. Lo que pasa es que siempre no sé qué me pasa con el cantante Rey, que está viendo como a la lente y luego está viendo con el otro ojo al cielo, muy raro. Bueno, pues así es él, pero él tiene esa capacidad, fíjate. Exactamente. Pero en esa ocasión que ella estaba como supuestamente con mucho susto de conocer al Chapo y todo, en esa foto se ve muy relajada, ¿no crees? Bueno, tú también ponte a ver las fotos que hay en Facebook de gente que acaba de tronar y salen, ¿no? Salen con unas caras que, ¡ay, qué felicidad! Y por dentro están devastados. Bueno, ¿cómo se llama esta serie? La serie está Lie to Me. Ah, sí. La serie Lie to Me, el protagonista, el personaje, existe. Uh-huh. Con el nombre ligeramente cambiado. No me acuerdo cómo se llama en la serie. Y el personaje verdadero tampoco me acuerdo, pero... Haz de cuenta que uno se llama Alan Lehman y el otro se llama Alan Lightman. Una okay. cosa. Lightman así. Creo que es el de la serie. Creo que Lightman es el de la serie. Y bueno... el doctor Mario Sumaya, mi psiquiatra, que en paz descanse, me platicaba que en cámara lenta, en un juicio, por ejemplo, tú le preguntas a alguien, oiga, usted mató a su marido, uh-huh. Y la mujer dice, no, yo no lo maté, y entonces lo pasas en cámara lenta y de repente hay un gesto traicionero que te dice que sí. La siguiente pregunta que le hice a mi psiquiatra es si eso tenía valor... como prueba en un juicio. Exacto, si era válido como prueba. Y no me supo contestar en ese momento. No, pero es que me lo dijo además hace muchos años. Es que, y no era como de metámonos al internet en este momento y lo averiguamos. No, y además también las nuevas tecnologías han cambiado la manera en la cual se desahogan las pruebas y se puede decir, por ejemplo, este video ya es prueba. Sí. Cosa que antes no era. Y pero ¿sabes qué le ha dado en la moda a la vida? Ahí en los jurados. Llamas así a gente en Estados Unidos, por supuesto, que ves que puedes estar sujeto, cualquier ciudadano estadounidense puede estar sujeto a jury duty, ¿no? Que es a que vayas. Pues tiene usted que venir aquí a un juicio a testiguar. Le ha tocado a Madonna. A Madonna tuvo jury. No, pero Madonna no fue a ser parte del jurado. Exacto, ser parte del jurado. De algo. Ah, yo te había entendido a declarar. No. A ser jurado, sí. Te pueden llamar a ser jurado. Sí. Un señor mató a una señora. En Michigan. No, supongo que debe ser en tu propio... Ah, en tu propio estado. No, porque no te van a hacer ir o no van a gastar. No, tiene toda la razón. En tu propio estado. ¿En Madonna vive en dónde? Ahorita en Nueva York, pero no sé. Bueno, en Nueva York. Exacto. Donde tenga su IFE Madonna. Exacto. Donde tenga su IFE Madonna. Exacto. Entonces, en Albany, Nueva York, hay un asesinato y te pueden llamar a ti a testiguar. Sí. Porque sí. ¿Y por qué estaba diciendo todo esto? Porque la foto preciosa de Caitlyn Jenner del Castillo con el cantante de Rake, Tete a Tete.
Chick to chick. Que tú decías que... Chick to chick. Estabas hablando de la teoría esta de un... Pues creo que sí es psicólogo, pero bueno... De lo que dice sin las palabras, ¿no? De mentir. Sí. Sin... Y que existe la persona No, pero... No, es que luego dijiste que la tecnología había avanzado. Sí, bueno. Sí, es ahora, que... pero ahora sí déjame terminar porque si no se me va a volver a olvidar. Empezó a pasar que llamaban así a gente, a los jurados, y entonces de repente los jurados decían... Oigan, perdón, pero pues, ¿por qué no hacen lo que hacen en CSI? Así, y ya, nos vamos a nuestras casas, y era así de... No, no es tan sencillo, o sea, sí puedes hacer una prueba de ADN, pero no sale en los dos minutos en lo que vas a corte a comercial. No es tan sencillo, se necesitan permisos, hay burocracias, hay una serie de cosas, que no se... Corroborar. En CSI algunas de las cosas sí eran reales, otras partían de la realidad y sí estaban un poquito exageradas, pero los jurados ya decían, no, es como... Es que la técnica del doctor debe tener mucho de apreciación, entonces debe ser complicado estandarizarlo. Pero no, pero lo que es tristísimo es que la televisión le forma criterios morales, éticos, médicos... y jurídicos, sí, a la gente. Uh-huh. O sea, en México cuando representan un juicio lo hacen tipo gringo. Uh-huh. Y no, apenas están comenzando los juicios orales en nuestro país y son de otra manera. Sí. Yo conocí una persona que se volvió policía porque le gustaba CSI. Entonces, escribió al secretario de Seguridad Pública diciéndole, ¿de aquí? No, sí, del DF. Y yo quiero porque yo estoy comprometida, y pero todo por CSI. Claro, cuando entró se dio cuenta que no hay nada que ver, ¿verdad? No, pues era CSI el lapando. Pero bueno, están preciosos en su foto. Sí. Porque además, ¿sabes qué ocurre con nuestros delincuentes? Ajá. Tampoco son sofisticados, entonces sí ven las telenovelas. Uh-huh. Sí, claro. ¿No? Dime. No, bueno. Pero están chick to chick. Kate no le iba a decir que no a una foto con el hijo del Chapo. Bueno, no. Por supuesto que no. Claro, mi vida preciosísima, ¿cómo lo quieres? Medium shot, close up, ¿cómo la quieres, no? No, pues ese es un selfie y Kate del Castillo, que está disparando él. Y Kate del Castillo vuelve a estar en el ojo del huracán. Así. Ahora, sí habría que ver muy bien como el origen de la foto, ¿no? Todos los medios indican que aparentemente esta foto... se realizó en el marco de la reunión que tuvo con el Chapo el 2 de octubre del 2015, lo que les dije hace un momento. Sí, bueno, te digo, yo la última vez que revisé fue ayer, no muy noche, como a las 8 de la noche. No, ya en la tarde en algunos noticieros decían. Y luego, mira, un juez federal dejó sin efecto el orden de localización y presentación contra Kate del Castillo, aunque dejó abierta la posibilidad para que la PGR vuelva a intentar ir por ella... para que declare por la fuerza en la investigación abierta por su supuesta relación con Joaquín el Chapo Guzmán. Aquí dice el Milenio, dice, respecto a la situación jurídica de Del Castillo, ayer autoridades federales aclararon que pese a que un juez le concedió un amparo para que no sea presentada a declarar ante la PGR, esta resolución no es definitiva y pueden retenerla e interrogarla sobre su relación con el Chapo Guzmán. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que no permitirán que, comillas, ajustes entre maleantes, nos deje una mala imagen de lo que tanto nos ha costado construir a los jaliscienses. Manifestó en Puerto Vallarta en un... No. Pero se mordió la lengua. Yo sí quise contener la risa. ¿Pero creen que somos imbéciles o qué? A ver, perdón. ¿Quién dijo eso? El gobernador Aristóteles. Pero por favor, se mordió la lengua. Pero por favor. ¿Cuál óyeme. Mala imagen? No, ¿cuál mala imagen? Tenemos una excelente imagen. No. ¿No adoras? Fíjate que nuestros políticos mexicanos... Bueno, depende si estás en Tlaquepaque. Está no, muy es que, bonito. Mira, claro. lo que dice este señor, el pejelagarto del complot. Ajá. Todos piensan que es un complot, ¿eh? Uh-huh. Mira... El gobernador Duarte de Veracruz, todavía gobernador, dice que es un complot en su contra. Este señor está diciendo que es un complot. Kay del Castillo dice que es un complot de Estado en su contra. Uh-huh. Como si ella fuera, bueno, la pasionaria, ¿no? Es que ella es ingobernable. Uh-huh. Es ingobernable. Es decir, es muy fácil, en lugar de hacer las cosas con ética y confrontar, echar la culpa a los demás. Uh-huh. Que eso es muy... Bueno, Donald Trump... también dice que sí. Es un complot. Todo, ¿sí? Ya corrió a todo su equipo de campaña o parte de su equipo de campaña porque pues bajó muchísimo en las encuestas su grupo. Sí. Entonces, el ser humano, por lo menos de Occidente, tiende a echarle la culpa a los demás. Este señor
que no jale. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.